Buenas noches, audiencia de Radio Cocatenango Live. Hoy estamos en la casa de doña Manuela. Ella es la Zatcoplal. Manuela Méndez, ella es. Aquí es la casita de ella y desde ya estamos agradeciendo por la oportunidad que nos dan de transmitir desde acá, en el cantón parroquia. Se agradece a cada uno de ustedes y también está don Mario con nosotros, Mario Quiñones. Y más conocido como Mario Ocenés. Bueno, aquí estamos. Estamos en esta casita porque acá está la danza. O aquí es donde vamos a trabajar un poquito fuerte relacionado a la danza del toro. Se dice así porque ha cambiado muchas cosas, pero si ustedes escuchan, allá está la marimba de Concepción Huista, que son especialistas en este tipo de música. Agradecemos a cada uno de ustedes que ya está sintonizando Radio Cocatenango. En este momento ya tenemos 70 personas que están visualizando Radio Cocatenango. Don Mario, muy buenas noches. ¿Me podría usted comunicar a la audiencia de Radio Cocatenango Live cómo esto, por qué se está dando de esta manera, qué está sucediendo? Lastimosamente nos está pasando esta situación por la pandemia, entonces nosotros no podemos hacer nuestra tradicional costumbre que llevamos haciendo cada año. Por esta ocasión solo estamos haciendo lo posible, lo mínimo que podemos hacer, porque más no podemos hacer. Tuvimos inconvenientes estos días porque teníamos preparativos, pero desafortunadamente nos dijeron que ya no. Entonces por eso esta fecha no es la fecha indicada. Ahora solo estamos haciendo todo lo posible para tener la presentación el día 2 de febrero, o sea, pasado mañana. Por esa razón ya no podemos hacer mayor cosa, pero los gastos que hemos tenido ya prácticamente ya lo teníamos, pero nos dijeron que hasta aquí nomás no podemos hacer mayor cosa. Pero por el amor de nuestra cultura, por el amor de la Virgen Santísima, la Virgen de Candelaria, lo estamos haciendo con los compañeros. Aquí los compañeros somos como 7 capitanes de la directiva que componemos este baile. Los demás somos 40, pero no podemos tener los 40 aquí por el momento, por la razón también de que no podemos acumular gente. Por esa razón, solo nosotros aquí más o menos tendríamos como unos 40 o 50 personas aquí en esta actividad. Aquí soy una persona que yo represento también el baile, pero aquí a la par tenemos a doña Manuela Méndez, es la presidenta actual que tenemos ahora, es la única. Gracias, muy amable. Doña Manuela, ¿cómo se sienten ustedes de celebrar la fiesta de la Virgen Candelaria de esta manera? ¿Cómo se siente? Es bueno que usted exteriorice lo que siente, porque en este momento creo que hay sentimientos encontrados por la forma como se está dando, ¿verdad? Pero sabemos que hay un Dios y que la Virgen de Candelaria va a recibir esto, porque sabemos cada uno de nosotros quien se mete a esto, a esta danza, tiene un compromiso muy personal. Alguien dicen que piden para la salud de alguien. Toditos los que participan acá tienen una promesa. Tanto ustedes como cofrades,
tanto también como la gente le colabora económicamente, igual que a uno de los danzantes, tiene una promesa, los de la marimba, los que acompañan, todos tienen algo que decir, tienen algo, pero decimos los encuentros, perdón, decimos que sentimientos encontrados porque nos sentimos tristes, pero esa tristeza por algo ha de ser. No es nada más, por algo ha de ser, y lo está viendo Dios, lo está viendo Jesús y lo está viendo la Virgen de Candelaria. Pero usted diga lo que sienta en esta oportunidad. Muy buenas noches a todos los que están viendo esta transmisión, a la vez un poco triste porque no así se ha hecho los años anteriores. Gracias a todos los compañeros que colaboraron todos, pero no pudieron venir aquí con nosotros, no pudieron estar por lo mismo, por lo que estamos, por la situación que estamos, no pudieron venir, pero primeramente Dios, el otro año se va a componer todo esto. El otro año lo vamos a celebrar más bien, que el otro año estemos juntos. ¿Qué le pide usted a la gente? Le pido disculpas a las personas que no pudieron estar aquí con nosotros. Pido disculpas. Muchas gracias a todos los que colaboraron con nosotros. Solamente. Gracias. Gracias. Ya escucharon ustedes que ella se siente triste, ¿verdad? Pero es natural. Son sentimientos encontrados. Pero con esa música que estamos escuchando, es un poquito más sentimental. Ya tenemos algunos amigos. Dale, dale, abuelo Miguel López. Dale, Dios te bendiga, te proteja en tu trabajo, dice José Alexander López. Martín Pérez. Échenle ganas, dice. Correcto. Celidoño, dice, está aplaudiendo. José Cecilio Domingo Camposeco, dice, muy triste. Claro. Aquí otro amigo, Freddy Fernández, está aplaudiendo. Al igual que Lupita Francisco, gracias por esos aplausos. Súper, Rosa Francisco. Diosito está muy triste. Arriba mi gente jacalteco, los amo, ánimo, saldremos adelante, saludos a todos, dice. Gracias por sus reportes, eso es lo que hasta el momento están comentando los amigos. Tenemos 84 personas que ya nos están viendo, gracias a Dios, gracias amigos, les pedimos que ustedes compartan, pero también donde quiera que ustedes que se encuentren, hay algo muy importante, oren ante Dios, para que Jacaltenango no siga en la zona roja. Aquí estamos nosotros cumpliendo con los protocolos que nos han dado, los de salud pública, los del COEM. Aquí estamos cumpliendo con eso, pero esa enfermedad no está preguntando quién es quién, si en cualquier momento nos podemos enfermar. Pero roguemos entonces todos, y la promesa de hoy va también implícito y va metido ahí, que le pedimos a Dios que no nos pase nada, porque todos estamos expuestos a una enfermedad de esa clase. Desde allá entonces, ustedes escuchan, ya hace rato hubo un rosario, una novena especial a la Virgen de Candelaria. Y hoy pidamos entonces cada uno a la Virgen de Candelaria que derrame sus bendiciones para su pueblo querido, porque sabemos nosotros que también la amamos como ella nos ama a nosotros, como jacaltecos. Si alguno de ustedes quiere colaborar, quiere apoyarnos, aún estamos a tiempo, porque hay muchos gastos que se llevan a pesar de las promesas, pero si ustedes quieren colaborar, háganlo. Aquí está doña Manuela, ella puede decir si tiene algún número, si alguien quiere colaborar. Pues aquí el otro año, pues aquí se va a seguir, vamos
a seguir siendo la misma cofradía para el otro año. Pues los invitamos, si alguien quiere colaborar o alguien quiere estar en la cofradía, pues lo invitamos. Les puedo mandar mi número. Es el 32 83 75 79. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. ¿Tú ya vieron? Ya escuchábamos otro. Nos vamos a ir, donde está la marimba. Aquí estamos en el Santo Altar, pero vamos a aprovechar también de hablarles a algunos por allá. Mañana estaremos en contacto también, amable audiencia. Allá vamos a seguir el historial, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la historia de la danza, ¿verdad? El martes vamos a estar bailando aquí en mediodía. El martes van a estar bailando allá en la iglesia de 1 de la tarde para las 4 de la tarde. Aunque no puedan entrar allí en el atrio, pero allí afuera pueden ir. Ahí los vamos a esperar. Entonces ya saben que el martes audiencia, estar atentos porque vamos a estar presentes nosotros allá a la par de esta danza Desde ya se le agradece a quienes están sintonizando, a quienes están visualizando Radio Capitán Online. Dios me los bendiga y vamos a seguir adelante allá atrás porque hay otro amigo y compañero acá también que va a hacer algunas preguntas por allá. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos y a escuchar la música. Vamos a estar enfrente de los marimbistas de Concepción Huista. Gracias, con permiso. Gracias. ¿Sí? Danzante del baile de la danza del toro.
tercer vaquero. Zarabanda. Bueno, otro son de Zarabanda. Esta es la Zarabanda. Estilo Concepción Huista. Gracias, Rosa Francisco. Así es. Gracias, Freddy Méndez. Saludos, Rolando Silvestre. Gracias, Pelusa, muy amable por tu comentario. Escuchan entonces solo la música de Zarabanda, ¿eh? Este es el tipo de música que se utiliza antes y después de la danza, de bailar, el baile, ¿ve? Cuando están bailando ya todos.
Pero ahí hay un montón de zonas relacionadas a cada uno de los participantes. Del negrito, de los vaqueros, dos, tres, allí. Vamos, otro. Seguimos entonces con otro son. Otro son más de parte de las zarabandas. Agradecemos profundamente a todos uno de los hermanos y hermanas que se encuentran en la Unión Americana por estar pues, visualizando Radio Focatenán Online, se les agradece profundamente. Aquí seguimos entonces con más sones al estilo de Concepción Huista. Hoy estamos en la casa de doña Manuela, la responsable ahorita de la, como Satcoplal. Seguimos con más música. Bacaltenango, Leonel López. Gracias, Oscar.
amigo Mendoza Morales, gracias por estar sintonizando, visualizando radio, porque tenemos un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que están acá, aunque a la distancia, pero están presentes en el corazoncito que vamos acá en Acatenango. Dios me los bendiga. Pedro Montejo, un fuerte abrazo, hermano, que Dios te bendiga, por allá donde te encontrás, siempre adelante. José Antonio, gracias por el saludo. ¡Qué bien, Felipe! Miguel. Miguel López. A mi sobrino que está tocando, que es con su abuelo. Su abuelo. Sí. ¿Y usted cómo se llama? Andrés. A don Andrés. ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Cómo? Carmen. Bueno, va, va, ya. ¿Vas a bailar? Va.
Maquiata. Macho. Chiquinwit. Así se llama la Chiquinwit. A ver, pues, Marima Chiquinwit. Dios me los bendiga, hermanos. Y a esto ya va a concluir. Se les agradece a cada uno de ustedes. Francisco, claro que sí, amigo, somos jacaltecos todos. Amigo Pedro, por tu mensaje. Amigo Pedro, pasando la feria, voy a buscar a tu hermanito para entrevistarlo y que me cante unas buenas canciones de aquellas del recuerdo. Ya próximamente voy a llegar a la casa. Concepción Huista, ellos son de Concepción Huista, la Marema Chiquité. Gracias, Manelmón. Bueno, yo creo que esta es la Marima Chiquinté de Concepción Huista para cualquier, para las contrataciones. Chiquinwitz, Chiquinwitz, Chiquinwitz. Número de teléfono, ¿a quién llamar? 51-71-89-13. Para las contrataciones, ahí estamos, Concepción Huista. Estilo concepcionerito. En Todos Santos, como está dividido. De, digamos, en tres, hablemos de Todos Santos, está dividido en tres partes. Entonces, la parte de San Martín, dicen ellos, Sarabanda, Concepción Huista, dicen. Sí, y allá más arriba, y es otro, es, tres formas, ¿verdad? ¿Eh? Sí.
Bartolo Rafael Calmo. Gracias, amigo. Ay, ay, o sea. Marianito, ¿cómo? Marianito. Gracias, Bartolo. De la zarabanda de la danza del toro. El son se llama Marianito. Es un son ceremonial. Para despedirnos, para despedirnos vamos a escuchar el último son, sabiendo el nombre de cada uno de ellos. Alguien en castellano, tú luego te va alguien. Andrés. Luis. Andrés, ¿eh? Andrés y Andrés Ordóñez Ramírez. Andrés Ordóñez Ramírez. Acá se gusta. Miguel López Méndez. Miguel López Méndez. Ay, ya había conocido Miguel López, vale mencionar, están aquí. Acá sí. Miguel López Pérez. Miguel López Pérez, apuchicas. El nieto. Y el abuelo, se llama Miguel, va.
Estamos hablando de Ena porque ya es el último son. Ahí te son. Sebastián. Chapín, mató el Chap. Chap. Vale, ya todos andan. Chapín, se ve ahí. Ah, bueno, aquí está. ¡Eso! Estamos con Chapín. Bueno, los cacaltecos y Concepción Huista dicen Chap, los de Tosanto, Chapín. Ay, ay, qué sentimiento, qué tristeza, hermanos. Hoy estamos acá, pero con dos corazones. Uno, por los hermanos que ya se fueron. Dos, porque la forma en que estamos celebrando esta actividad, nos sentimos melancólicos. Me duele el corazón, con ganas de llorar, pues con ganas de llorar y escuchar este tipo de música. Solo me queda decirles que donde quiera que se encuentren mis queridos hermanos, un fuerte abrazo desde la distancia. Cuídense, yo les doy un fuerte abrazo aquí a la distancia. Cuídense donde quiera que se encuentren, porque ustedes se fueron por diferentes necesidades y allá están. Hoy estamos escuchando acá estos sones de la marimba de Concepción Huista. Dios me los bendiga, hermanos, donde quiera que estén. Así es como Radio Jacaltenango Online se despide con ustedes en esta transmisión. Estaremos mañana a partir de las 3 de la tarde con la marimba Independencia y a las 7 de la noche con la marimba Sentimientos Jacaltecos. Y el martes estamos acá también la danza, porque tendremos que, vamos a tener vamos a decirles la historia de la danza el martes. Siempre están atentos, hermanos, Dios me los bendiga y hasta pronto. Cumpliendo con los protocolos, nos vamos ahí. Disculpe, muchachos, por Dios, que me hinco ante ustedes disculpándome, pero así es, debemos de cumplir según el ordenamiento.